El condado. Así se llama este sector ubicado al noreste de Machala, donde todavía un canal de aguas lluvias y aguas hervidas sigue causando malestar en la salud de las personas. Una parte ha sido tapada, pero esta otra es un peligro latente. Esto quedó ya a la intemperie, este canal, y este es un foco infeccioso. Además, que digamos en la noche esto es oscuro, se está apagando alumbrado público y no tenemos nada de eso. Esto, mire cómo viene ahí una moto. En la noche es un peligro porque se pueden caer ahí al canal. No hay señales tampoco, ¿no? Y no hay postes de alumbrado, sí. Efectivamente, como dice el morador. Y muy angosto este sector. Que ya se les prometió ayudar, pero al parecer esa promesa sigue archivada. Hasta tanto, estas familias desesperan. Que vino el tiempo de campaña la señora Paola Valdivieso y un abogado Tinoco, que nos ofrecieron hasta el oro aquí. Pero aquí nos botaron unas volquetadas y esto quedó en las mismas cosas. Hemos ido a municipio. Inconcluso el trabajo. Inconcluso. Queremos ahora de favor, pedimos al alcalde Falqués que nos ayude a este sector. Queremos obra. Pero el canal del condado no solo que afecta a la salud, sino que casi cobra 3 vidas cuando un vehículo cayó en él. Ahí se cayó, donde pasa ese carro, ahí estaba patas arriba, casi se mueren 3 estudiantes del Cleve Franco. Está inseguro porque no hay alumbrado tampoco. No hay alumbrado, aquí la delincuencia, aquí el peligro es constante. Al menos con esta poza. Este es como cultivo para los insectos, para las enfermedades. El pedido nuevamente no se hizo esperar por este morador que en nombre de las demás personas solicitó al municipio. Señor alcalde, nosotros lo hemos ayudado con nuestro voto, señor alcalde. Ayúdenos, somos pueblo, necesitamos ayuda de usted, señor alcalde. Queremos obra, para que sea lastrado por el momento y después que venga el resto, señor alcalde.